estamos otra vez aquí con el grande Outfitters. Con el buen Leo. Saludos, hermanos, bienvenidos. Buen Leo. Vamos al rancho Galilea, que tiene una muy buena diversidad de fauna en busca del pura croqui. Tierra del Sotol. Bienvenidos. El Sotol es una planta. Una bebida, sí. Una planta y una. Estamos aquí en la brecha de camino con nuestro amigo Carlos. Mucho gusto, Carlos. Igualmente. Y con Aleto. Qué ole. En nuestra aventura en la cacería de los buras de Galilea. Vientos. Pues sí, hay aquí emocionados. Ahora sí. Primera tarde del 26, ¿no? Ya venimos aquí a jalar los rifles. 25. Jueves. Ahorita va a tirar al Fer, va a apuntar su rifle. Y a ver qué tal. Qué emoción, ¿no? Sí, ¿qué opinan del terreno? ¿Cómo lo ven? Va a estar bueno. Va a estar bueno, muy abierto. Parece como terreno indio de bisontes, como el de la serie de 1893 de Yellowstone. Sí. Piensas que los vas a ver fácil y se ve que va a estar muy complicado, sí, ¿no? Sí, porque la vegetación está bajita, pero... Y en todas las sierras hay borrego, ¿verdad? Y aquí hay mucho berrendo también. Entonces se ve muy bien. Sí, se va a poner divertido. Sí, no manches. Y se va a poner padre. Esperemos saquemos unos buenos. Unos buenos. Primera mañana aquí en el Grande. Tocó aquí con Emilio y el Negro. Juan Robles. Saludos, saludos. Vamos a ver cómo nos va. Tres machos, uno bien bien grande que le pega creo que al 180, pero tiene 4 años y medio más o menos. Y vimos uno que sí estaba tirable de 150, pero mi papá no le quiso tirar porque es el primer día y quiere ver si encuentra algo más grande, ¿verdad? Sí, yo sentimos que ya de 150 ya está chiquitón. Quiero esperarme para... Digo, es un buen venado, ¿eh? Me arriesgué porque a lo mejor ya no sale otra oportunidad de esas. Pero el jovencito que vimos, hijo, sí estaba pero tirable, estaba ya bien bonito, es en tentador. Un año. ¿Qué será en un año? Un año sí, dijo que ya en el siguiente año entra. Pero precioso. Como contendiente.
¿Qué onda? ¿Qué pasó, Fer? Ya estamos aquí en el segundo día de la cacería. Ayer tuvimos buena mañana porque todos los coches vimos buen movimiento, pero no vimos ni uno tirable. Y ya en la tarde sopló mucho viento y no vimos nada. Pero ahorita está muy calmado, ¿no? Sí, ahorita está calmado. Ahorita vamos por tener suerte. Mauricio va a tirar primero. No, estoy perdiendo un chinchampú. Si no quieren, yo tiro. Está muy necio porque no quiere tirar él. Pero ayer nos salió uno muy bueno, pero joven. Lo de pasar. Venimos aquí empezando el día número 2 de cacería en el Rancho Galilea. Aquí venimos con Ramiro y con el buen Pollo. Vamos, va a ser hoy es el día, ánimo. Venga, hola Pollo. Ánimo, hermano, buen día. Y ahí viene el otro partner de cacería, Leto. Hoy va a salir el bueno. Era boy. Más o menos por donde están ellos, es por donde estaba la venada, ahí en la parte de arriba de esa loma. Pero bueno, si sale algo más les aviso. ¿Qué pasó? Se nos acabó la segunda tarde. Mira qué padre vista.
cuando ferve el venado de 8 puntas a 800 metros, nos empezamos a acercar para hacerle la cacería. Y fuimos viéndolo primero a 500, luego a 400. Y ya como a 380 lo vimos en el spot y vimos que era un venado viejo, más grande de 6 años y medio. Estaba quebrado de la segunda vela, pero vimos que sí valía la pena, ¿no? Al menos era lo que yo creía. Yo iba con Fer, nada más que Fer tenía la decisión porque él era el que tiraba primero. Sí se ve bueno, se va a acomodar Fer para tirarle. Aquí estamos subiendo a la montaña de enfrente. Y el venado estaba echado y no se paraba. Estuvimos ahí viéndolo un ratote y no se paró hasta que le empezaron a chiflar, nada, nada. Y Fer, pues, estaba muy entrenado. Fer estaba tirando, bueno, al menos con su rifle, estaba pegando a una manzanita a 200 metros, ¿no? Tiramos, y le estaba pegando centro, centro. Y él estaba bien apoyado, se sintió seguro y le tiró echado. ¡Abajo! La vara pegó abajo. Yo creo que puede haber sido que él falló, movió el rifle, lo que sea, esas cosas pasan. O se le cayó el rifle hace como 4 días también, a lo mejor fue lo que pasó. Pero el venado se para y le da chance para 2 tiros más, 2. Le jaló el segundo, pegó arriba, atrás, y entonces empezó a poner nervioso. Le tiró otro, se pegó un poco más separado, pero luego se paró uno más grande. Yo estaba ahí viendo todo con los binoculares y me dice el negro del día, Juan Robles: "No, no, el otro está más grande, prepárate". Entonces yo me preparo para tirarle al otro venado y me ponen el rifle, me pongo, corto y me dicen abajo de una palma, ahí está con la hembra. ¡Pum! Le pego y cae. Luego volteo y veo al otro. Y digo, ah cabrón, ¿cuál le tiré? La había tirado el que Fer le estaba tirando. Y entonces Fer pues empieza a tirarle al otro. Se lo pela, cruza la cubierta, le alcanzó a tirar con mi rifle porque el suyo de plano no pegaba y se le peló. Él estaba decepcionado. Al fin le hicimos la cacería al venado, pero ¿cómo es esto de la cacería? Le disparé, le fallé, salió otro más grande, le tiré también y también le fallé. No entiendo, así es esto. Pues no me van a creer,
Le seguimos caminando y me volvió a salir el grande. Y ahora sí le chingué. Ahora sí le chingué, cabrón. Vamos a verlo. Ahí viene Mau bajando. Vente, Mau, vamos a ver tu venado. Y luego vamos al de Frenchy. Mau, vientos, muchas felicidades, bien. Está padrísimo tu venado. Está maduro, tiene unos... Yo le echo 7 años, dice Rack 6. Sí, era lo que estábamos diciendo cuando lo vimos por binocular, que te por calcularon 6 años. Está bien bonito, está viejo. Y ve, trae la nariz romana. Y los de allá entonces escuchan el cañón, la celebración del otro. ¡Qué padre cacería! Ven nada más, qué venadón, güey. Se puso intensa la cosa. Por algo pasan las cosas, porque Fer lo vio desde lejísimo y se acabó chingando al grande. No manches, qué bien. El tamaño del de Fer. Y este pues está bien bonito, ve. Está ya les tocaba. No manches, está enorme, güey. Es el crookie hasta antes del de Fer. La verdad, más grande que tenemos. Vamos a ver. Bueno, Ale también tiene uno muy bueno, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver el otro. Sí. Déjame, te tomo unas fotos en chinga. ¿Estás contento, Fer? Estoy mamado. Bien hecho, hermano. No podía cerrar con broche de oro esta madre. Te dije, cabrón. No, mam. ¿Qué te dije? La actitud. No, mam. No, ching. No, mam. No, 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 no puede ser esto. Huevo que sí, es verdad, hermano. Me da mucho gusto, cabrón. A la madre. ¿Te gusta? Aquí estoy con mi guía, Juan Robles, del Grande Outfitters, cabrón. Sí, ese hermano lo logramos, gracias a Dios. Muy bien, te felicito. No, a ti, hermano, excelente tiro, buena cacería. Y recuerda que la actitud es lo de lo que saca este jale. Te felicito. Bien. Felicidades a Fernando Vega con su buen trofeo, buen bura, aquí en la ciudad de Chihuahua, Coyame, con el Grande Outfitters. No lo puedo creer, güey. ¡Ánimo, mi madre! Como se pasaron las cosas, ¿no? Ay, 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 felicidades a los hermanos Vega que acaban de tirar cada uno un buen bura al desierto. Saluditos, ve, viejones. Felicidades tú también, cabrón. Mi buen Negris. Buen Ramiro. Ay, 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 papá. Mi buen Lalo. Ay, nomás, mi hermano. No te veo, Negris. ¿Dónde estás, papá? Mira. Ay, ay, ay. El team del grande lo volvió a hacer, viejos. Ahí nomás, hermano. Felicidades, cabrón, ¿eh? ¡Qué tiro! ¡Ánimo, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes cómo pasaron las cosas? ¡Mira, mira, mira! ¡Solo, solo! 28 de enero en Rancho Galilea. Dos excelentes venados bura cazados en el mismo lugar. Aquí con el equipo de El Grande Outfitters. Así es, muy buenas tardes a todos y muy buen domingo. Muy feliz por esta cacería, muy buenos trofeos, excelentes tiros de mi amigo Fer y Mauricio. Un gusto tenerlos a los amigos de México, a la familia Vega. Y aquí una vez más con estos bonitos trofeos, un gusto estar con el equipo de guías y con el equipo y la familia Vega. Un gustazo, mi negro. Un gustazo. Señores, muchos saludos a la familia Vega con estos dos trofeos, grandes trofeos de Coyame, grandes buras de Chihuahua. Felicidades a nuestro amigo Mauricio y a nuestro amigo Fer con dos grandes trofeos, casados hoy 28 de enero. Muchas felicidades al grande. Buen trabajo. Seguimos haciendo el trabajo bien. Felicidades, guías. Felicidades, hermano. Buen trabajo. Los quiero, cabrones. Sí, buen vamos hecho. Con más cacerías. Gracias. Muchas gracias. Buena vida, viejones.
cuarta mañana de la cacería. Ayer pasó algo inexplicable. Ya cazamos Fer y yo. Ahora acabé tirando a un venado que vio Fer. Fer cazó un venado de 10 años aproximadamente, buenísimo. Y hoy me tocó irme con Eduardo, que ahí viene. Y aquí va a venir Ale. Y vamos a ir con el negro Juan y con Ramiro. Y pasamos cerquita o brinco para alguno de los lados. Aquí estamos viendo dos venadas. A ver si sale el machito. El panorama se ve un poco complicado. Los venados están echados, difícil, están metidos abajo en los mezquites. Los que hemos visto hoy, todos han estado echados menos uno, ¿no? Entonces, pues se ve difícil el panorama, pero seguimos positivos. A ver qué podemos sacar en la tarde. Ya vimos que se empieza a mover como a las 5:30. A ver si para la tarde podemos sacar algo, y si no, pues todavía nos queda mañana. Entonces, tenemos buen equipo, tenemos buenas estrategias. Solo faltan 5 o 10 minutos de suerte para poder sacar un venado. Sí, de acuerdo. No, contra el cielo, estamos contra el cielo. Sí. Se sigue, hay unos ocotillos así larguitos y luego se sigue y hay otra. Sí. Sola. Ha habido poca probabilidad de tiro. En la tarde del cuarto día, Leonel vio un venado macho bastante grande, como a más de 1.5 km. El tema era la luz, que ya quedaban solo unos cuantos minutos. Pero ni modo, decidimos intentar acercarnos y hacerle la cacería. Estuvo muy emocionante porque nos fuimos acercando de acuerdo al viento y a la luz. Cada 100 metros Leo medía las distancias, hasta que pudimos acercarnos a unos 300, 350 metros. Pero ya era muy tarde, volteábamos a ver el sol, ya no había luz, ya no había sol, entonces decidimos no arriesgar el tiro y dejarlo pasar para el día siguiente. Éticamente fue la mejor decisión, aunque diera coraje, ya que había más venadas y había otro macho grande en el área y no queríamos dejarlo herido, podían pasar mil cosas. Pero todavía quedaba una mañana más y no nos asustamos, entonces había buenas esperanzas.
estamos en nuestro quinto día, en la mañana. Saludos. La Leona, del Grande Outfitters. Y Edward. Hola. Que viene como cazador. Hoy vamos a tener suerte. Vamos a hacerle la lucha con un venado muy bueno, que de repente sale y se aparece. Muy bueno. Le vamos a ir a hacer la lucha el día de hoy. Ayer con suerte y con suerte, y hoy nos da oportunidad de Eduard, porque sí. Ayer salió, pero ya con muy poca luz y muy tarde. Tomaron una decisión difícil, porque pues, es un venado al que se le antojaría a cualquiera soltarle, pero la hora y la luz no ayudaba. Era muy riesgoso tirar. Pues esperemos que esa ética cazadora les pague el día de hoy. Bueno, venga, pues acá el amanecer. Aquí hubo un cambio de estrategia de repentina. Se sumó Ale a la estrategia del equipo Leona, porque ahí con ese venado grande que ha salido va acompañado de otro que también está bueno. Entonces, quien quita y hay un doblete de suerte. Vamos. Vimos el venado como a 1.8 kilómetros de distancia, en la misma loma que lo vimos la noche anterior, que lo dejamos pasar para no arriesgar. Lo volvimos a encontrar y estuvo increíble. Nos fuimos acercando poco a poco, checando el viento. Subimos una loma, los perdimos de vista y los volvimos a ver. En total yo creo que hicimos un acecho como de 2 kilómetros. Hubo ratos en los que íbamos en cuclillas, los venados no nos veían. La diferencia es que ahora estaba amaneciendo y no estaba oscureciendo. Tuvimos todo el tiempo del mundo. Sudé, escalé, fue una cacería increíble. Me pusieron en el setup perfecto. Me acomodaron junto a Ale. Habían dos machos grandes. La idea era asegurar uno. Me logré acercar a 180 metros. Intentamos disparar primero a 370, pero decidimos acercarnos más. Y a 180 metros hacia abajo. Tírale otro, carga y tírale otro. Tranquilo, tranquilo, espérate, se va a parar. Ahí se va a parar. Acá viene, tranquilito.
tranquilito, no le tires, espérate. Ahí se va a parar, espérate, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Síguelo, síguelo, síguelo. Se va a parar. Chin, caray, le fallé al venado. Todo era perfecto. Le fallé a Ale y también le fallé al pollo. Le tiré, la bala pegó un poco arriba y después le volví a tirar un segundo tiro como a 250 metros que lo pasó por arriba. Ale ya no pudo tirar y nos quedamos sin ninguno de los dos venados. Y siento que es una historia que me va a acechar por muchos, muchos tiempos. Por muchos años me va a perseguir esto. Viéndolo en retrospectiva, ¿qué hubiera hecho diferente? Pues quizá me debía haber esperado que el venado se levantara. No haberme apresurado a dispararle cuando estaba echado de frente. Cuando los tiros son hacia abajo, tienes que compensar y pensar que el venado está más cerca de la distancia a la que está. Pero bueno, todo es aprendizaje, de todo se aprende. Y espero que luego me pueda quitar la espinita de este venado que se me fue. Ni hablar. Vamos vamos por la revancha, exactamente. Están muy buenos los venados. Los dos es que vimos. Uno es un poco más abierto, más grande, y el otro está un poco más viejo, pero los dos son muy buenos ejemplares. Y ya veremos ahorita a ver si logramos tener suerte, a ver si no andan muy asustados y andan echados. Pero bueno, el ánimo lo traemos y la esperanza es lo último que muere, entonces vamos a echarle. Sí, ya es dedicarle toda la tarde. Último día de cacería, aquí en el Rancho Galilea con el Grande Outfitters. Nos fue muy bien a todos, la pasamos muy bien. Tristemente no pudimos cazar ni mi papá, ni Eduardo, ni yo. Pero vimos mucho venado, mucho movimiento, a pesar de que ya es fin de mes. El rancho está increíble, un rancho muy grande, con unos paisajes, unos cañones muy bonitos. Y la mera verdad me fascinó. Es ganadero, el ganado se ve muy bien, los corrales, todas las instalaciones, todo muy padre, el rancho es un ranchazo. No, increíble y la convivencia con ustedes, gracias. Fue lo que estuvo mejor. Contigo, muchas gracias, con ustedes.